Saluda al que está a tu lado. Dale la paz del Señor. Bendecido seas, amado. Somos libres y esclavos por amor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Libertad. Los cabos de pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Gloria al Señor cuando dicen amén. Alabaremos su Señor. Alabaremos.
de a conocer en los pueblos. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga mucho. Como decían esas alabanzas que estábamos cantando, ¿cuántos libres hay en este lugar? ¿Cuántos han sido libres por Cristo Jesús? ¿Cuántos han dejado que el Señor les dé libertad? Algo que me pasaba cuando íbamos a veces a servir a la cárcel, a estos lugares donde las personas están encerradas en un lugar físico, pero me daba cuenta que había más libertad en muchos de ellos cuando la alababan al Señor, incluso de gente que estamos como nosotros, quizás pensando que estamos libres caminando por la calle, que
estamos libres en un lugar, pero a veces no terminamos de creer en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso, ¿sabe qué, mi hermano? Ese espíritu de libertad que el Señor le dio a través de la cruz del Calvario, hoy recíbalo y vívalo. Seamos como fue David, que de él nacía ese corazón adorador. Amén. Así que esta noche hemos decidido traer alabanzas que sabemos que ustedes saben. Tararéenla, alaben, den cántico nuevo, pero aprovechen en este momento, que siempre lo digo en la iglesia. Este es el único momento donde nosotros le entregamos algo a Dios en nuestra adoración. Después, cuando escuchamos la palabra y todo lo demás, Él nos lo da. Pero este es el momento donde nosotros le damos algo, así que aprovechémoslo. Amén. Vamos a alabarle al Señor. Vamos a alabarle al Señor, amén. Pongámonos de pie en esta noche. Adórale a quien vive. Oh,
victoria. Mira, Señor, esta noche, que eres digno, que eres santo, que eres príncipe de paz. Mira, sí. Al Señor en esta noche. Vamos a decirle esta alabanza que yo sé que todos ustedes se saben y que se lo vamos a entregar en este momento, en ese estado de paz, en ese estado de decirle al Señor que toda la creación te cante. Amén. Que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Cuántos creen eso? A ver, fíjense si su hermano que está al lado está respirando. Seguramente está alabando eso. Amén. Que todo lo que respira alabe al Señor. Alábale al Señor. Señor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta, para
consuelo. Saben que la mano del Señor nos sostiene a nosotros, que su espíritu nos alienta y que Él siempre en victoria nos va a llevar. Entonces lo vamos a decir así, amén. Vamos a hacer una cosa, no sé si ustedes están acostumbrados a darles palmas, amén. Vamos a empezar con las palmas con ustedes, amén. Vamos a hacer la parte de la percusión con ustedes, vamos. Uno, uno, dos. Uno, dos, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Espíritu me alienta, siempre victoria.
Toda esta fiesta sea para el Señor y darle gloria por estos 20 años tan hermosos que el Señor le ha dado a esta congregación, hermana, que sepamos disfrutarlo y sabe que siempre, siempre honre a las personas que Dios ha puesto delante de ustedes. Amén. Porque en la honra está la bendición. Dios me los bendiga mucho y que siga la fiesta, mis hermanos amados. Dios me los bendiga. Yo sé que ustedes querían ver a los integrantes del anexo mutualista, pero les cuento algo, hoy no lo vamos a poder ver. Así que si quieren verlo y saber qué es lo que iban a presentar, pueden venir el domingo en la noche. ¿Está bien? Así venimos todas las noches. Claudia. Pero por ahora vamos a hacer algo súper interesante, que es que conozcan a todas las los ministerios que forman parte de la Iglesia del Gran Mandamiento. Y vamos a empezar con una presentación un poco diferente a los años anteriores. No los vamos a hacer pasar aquí, pero sí se los vamos a mostrar en la pantalla, ahorita que coloquen las diapositivas, para que puedan conocerlos, puedan conocer a cada encargado del ministerio. Esa persona no es todo el ministerio. Hay muchos hermanos que sirven como apoyo, pero siempre hay alguien que debe dirigir, ¿cierto? Entonces, para que los conozcan, puedan hacerles consultas. Si ustedes ven algún ministerio en el cual tienen el anhelo o sientan el llamado para servir, pueden comunicarse con ellos. Va a estar el nombre y el número de teléfono de cada uno de los hermanos. Bien, ahí tenemos el grupo de matrimonio, está liderado, encargado, el hermano Luis Aguirre, que de cariño le dicen Lucho, ¿no? Ellos se reúnen los días martes a las 19:45 hasta las 21:15 y a veces si hay alguna un compartimiento, hace alguna comidita, eso se extiende más, ¿no, hermana Charito? Bien. Entonces, el hermano Luis Aguirre está a cargo del grupo de matrimonios y para quienes puedan anotar su número de teléfono, está ahí. Los que aún no se han integrado a este grupo y quieren venir y aprender más de la palabra del Señor para fortalecer los lazos del matrimonio. Bien, vamos a continuar. Seguimos con el Ministerio de Jóvenes. Lo está liderando el pastor Osvaldito. Bueno, así le gusta que le dicen Pastor Osvaldo, se llama Osvaldo Mayard. Es el Pastor Osvaldito junto a su esposa Dianita. Ellos forman parte de este ministerio, pero no solo ellos, también apoya al hermano Paolo García, que está aquí atrás. De todas formas, si tienen alguna consulta, si conocen a un joven o tienen algún hijo que desee que participe del Ministerio de Jóvenes, pueden comunicarse con él. Ahí está su número de teléfono, no sé si alcanzan a verlo. De todas formas, se lo presentamos. Creo que está sentado por aquí también. Aquí. Muy bien, seguimos con el siguiente ministerio. Bien, este es el Ministerio de Niños, que en un principio eran pocas las maestras. Bueno, habían solo dos, ¿no? Creo, cuando iniciaron. Está a cargo, le decimos de cariño, Mamumita o Mamumi, pero ella es la hermana Rosemary Kuzmar. Y en realidad hay dos turnos los días domingo a las 8 de la mañana. Nosotros nos reunimos acá y después de que terminan las alabanzas, los niños salen. Lo mismo para el segundo turno.
turno a las 10 de la mañana, o sea que 11 de la mañana ellos están ingresando a su salón y están divididos así por edades, así que no están todos en un mismo salón, están divididos por edades. Y también el hermano Felipe está a cargo de los adolescentes, el hermano, el evangelista Felipe Velasco. Si puede ponerse de pie el hermano Felipe, allá está el hermano Felipe, ¿no? Igual lo vamos a conocer, pero ya que estamos hablando de los niños, les menciono también que él ahora se está haciendo cargo de los adolescentes. Y son muchas las maestras, ¿no? Pero la que está encargada es la hermana Rosemary. Seguimos con los ministerios. Ahora le presentamos el ministerio de diáconos. Está liderizado por el hermano Juan Carlos Rojas. Ahora ha crecido también este ministerio. Tenemos hermanas que están en la puerta recibiéndolos, dándoles las bienvenidas. Está la hermana Margot, también está la hermana Daisy, que se han añadido a este ministerio, y muchos hermanos más. Entonces, si tienen alguna consulta y ellos pueden ayudarle, pueden, por favor, dirigirse a ellos y con gusto le van a atender. Yo creo que vos presentás, Claudia. Bueno, ahora yo la voy a presentar. Ella es Marlene Montero. Ha estado presentando estos días en el aniversario. Es encargada del Ministerio de Alabanza. Y ha habido un wow por ahí. Para la gloria del Señor, hermanos. Amén, amén. El Señor la ha puesto a cargo. Está haciendo un muy buen trabajo. Y también está presta a cualquier consulta. Si usted tiene el deseo o siente el llamado de alabar al Señor con nosotros en el Ministerio de Alabanza, puede comunicarse con ella. Ya sea cantando, tocando un instrumento, puede comunicarse con ella. Pasará por un proceso, pero si es la voluntad del Señor, estará aquí con nosotros. ¿Puedo decir algo? Acérquense con confianza, hermanos. Muchos me tienen miedo. Ven mi cara y dicen, ay, parece brava. Pero no es así. Otra cosa es que me conozcan. Bien, ahora tenemos el Ministerio Audiovisual, que está a cargo el Pastor Freddy. Bueno, y está colaborando siempre su esposa, ¿no? Claudia. Y tenemos a Fabiola, a Chinita, Claudita Herrera, que es otra Claudia Herrera, ¿no? Entonces son dos. Y nadie más creo, ¿no está? ¿Sí? Por el momento. Por el momento nadie más. Así que si a alguien le gustan los medios audiovisuales, también pueden apersonarse y hablar con cualquiera de esas personas que hemos nombrado, con el pastor sobre todo, que está encargado. Amén. Continuamos. Tenemos el Ministerio de Oración e Intercesión. Nuestras hermanas se reúnen cada martes aquí en la iglesia y empiezan a interceder por cada necesidad de los miembros de la congregación, por nuestro país, por la iglesia en general. Entonces, ella es la hermana Marta Holters y está a cargo de este ministerio. Lo lleva liderizando hace varios años y pueden acercarse a ella con toda la confianza, como decía Marlene, y pueden unirse al ministerio si así lo desean. Bien, y tenemos ahora, este ministerio es nuevo, el Ministerio de la Gran Comisión. Está encargada la hermana Mónica Justiniano. Este ministerio también ellos le dicen el Ministerio de la Misericordia, porque velan también por las viudas, los huérfanos, los pobres. Se han encargado de recaudar fondos y hacer un lindo trabajo en la pandemia, ¿no? Así es. Y bueno, si usted también siente el deseo, no solamente de formar parte, sino de colaborar de alguna manera con sus manos, quizás de forma económica, puede comunicarse con ellos. Puede pasar, tomar nota del número de celular y hacer una llamada. Vamos a seguir con el siguiente. Bueno, este es un anexo. El anexo EGM Caja Petrolera, que vino ahora, por favor. La Nexo Caja Petrolera está aquí. Creo que la mayor parte de esa comitiva la vamos a ver mañana. Mañana, ¿no? Nos van a presentar unos números muy bonitos, así que no se lo pueden perder. Mañana los esperamos en el aniversario. Pero les presentamos al pastor Gilberto Cuellar. Bueno. Y quería comentarles que así como nosotros tenemos diferentes actividades, diferentes ministerios aquí en la central, ellos también la tienen. Entonces, si usted vive por la zona de Barrio Caja Petrolera, que es San Aurelio, Santos Dumont, Sexto Anillo,
Si usted vive por ahí o sus alrededores, puede contactarse con el pastor Gilberto y va a ser bienvenido si quiere también colaborar con algo, con su ayuda, con alabanzas, con lo que usted desee, puede contactarlo. Seguimos presentando los anexos. El anexo EGM Urubó, y como su nombre lo dice, está en esa zona, en el Urubó, bien en la entrada donde están todos los condominios. Ellos también se reúnen los domingos a las 8 de la mañana hasta las 9:30. Y quien está a cargo es el pastor Edwin Gutiérrez, que lo tenemos esta noche aquí. Si puede ponerse de pie, por favor, para que con su esposa Mary. Su esposa Mary, ahí está también acompañándolo siempre. Amén. Le damos la gloria al Señor. Y ellos igual, ¿no? Sí, los vamos a conocer el día domingo a los integrantes de este anexo. Vamos a seguir adelante. Ahora sí, el evangelista Felipe está a cargo del Ministerio de Evangelismo. Si usted siente ese llamado, si usted es un evangelista innato de corazón, puede comunicarse con él y van a armar un lindo grupo para ir a evangelizar a las calles. Por el momento se reúnen, creo, a evangelizar en el mercado mutualista, exacto, en la avenida mutualista, por esa zona del mercado. Y están haciendo un lindo trabajo, vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo, lo apoya su hijo Roberto y varios hermanos, creo que el hermano Antonio también ha ido en algunas ocasiones. Entonces puede también comunicarse con él y formar parte del evangelismo. También él es el que está encargado de los adolescentes en cada culto. Seguimos adelante. Bien, este ministerio es nuevito, nuevito. Si ustedes ven, después de cada culto, hay una mesa larga ahí con cosas ricas para poder comprar, ¿no? Llevar para su casa. Es el Ministerio de Panadería. Bueno, los hermanos están haciendo un servicio muy lindo. Forma parte, el que está encargado es el hermano Fabricio. También le colabora Fabiolita, que está también en los controles. También le colabora mi hermana Gigi, que está también ahí atrás, la hermana Silvani, Patricia. Y la hermana Patricia. Entonces, están haciendo un lindo trabajo. Si usted tiene el hermano Fabricio está por ahí, si quiere ponerse de pie, por favor, hermano, para que lo conozcan. Muy bien. Si usted le hace a la amasada, a la cocinada de pancito, puede también comunicarse con ella. Bueno, ahora me toca presentarla a ella, ¿no? El discipulado de mujeres está encargada la hermana Claudia Herrera. Ellas se reúnen los días lunes y hay dos horarios, 19:30 a 20:30 y de 20:30 a 21:30. Ahí está también su teléfono para todas aquellas mujeres que quieran discipularse y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Les voy a contar un poquito más. En el primer horario vamos a llevar un libro que se llama ¿Cuán bueno debo ser? Ya hemos terminado una primera etapa con la hermana Ilsen, con la hermana Valeria, la hermana Araceli y otras hermanas más. La hermana Oti también asistió, la hermana Jenny. Y es un libro muy lindo y esencial para poder conocer la gracia de Dios para nuestras vidas. Entonces es como una afinada de las bases para que podamos entender todo lo que los pastores y los predicadores aquí nos enseñan día a día. En el segundo turno estaremos estudiando un libro también espectacular que se llama Pecados Respetables. Ahí sí nos vamos a conocer nosotras mismas para poder tener una mejor relación con el Señor. Así que las invito, hermanas, pueden contactarse conmigo. Cualquier edad es permitida, cualquier edad es válida, si es joven, si es adolescente, puede participar también de este grupo para discipulado. Y también si usted es una hermana que ya conoce la palabra, puede también ayudar a edificar a otras hermanas con su amistad y con su sabiduría en el Señor. Bueno, y en toda casa grande siempre tiene que haber una ama de llaves, ¿no es cierto? Y la tenemos a nuestra ama de llaves. Puede ponerse de pie la hermana Andreita, Andrea Kenta. Bueno, usted cuando llega a este lugar y ve que está limpio, ve que está todo en su lugar, bueno, ella es la encargada de eso,
después de los estudios bíblicos, también prepara una mesa muy bonita ahí para que todos puedan desayunar después de venir a aprender más de la palabra del Señor. Así que un gloria a Dios por la vida de la hermana Andrea Kenta. Todos la queremos mucho, hermanita. Amén. Y hermanos queridos, con esto terminamos la presentación. Ya saben, somos sus hermanos, somos sus amigos, pueden acercarse a nosotros cuando gusten, con toda la confianza del mundo, y vamos a estar para atender cualquier consulta, cualquier duda, y también para ser bendecidos con su presencia en nuestras vidas y en el ministerio, en la iglesia, para que forme parte de nosotros, de este cuerpo de Cristo. Les doy la bienvenida. Marlenka, ¿con quién seguimos? Bueno, ya ahora los voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a orar por las ofrendas. Voy a invitar también al grupo de Ministerio de Alabanza para que cantemos esta canción antes de entregar al predicador, para que nos edifique con la palabra del Señor. Amén, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por darnos el privilegio de estar aquí. Gracias por tu misericordia y tu amor. Queremos honrarte en esta noche con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Sea usted bendiciendo al dador alegre. Bendiga y prospere a cada uno, Señor, de tus hijos en esta tierra, bendito Dios. Así como prosperan nuestro corazón, así seas tú, Señor, sustentando y prosperando nuestras almas, bendito Dios. A ti sea toda gloria y honra, Padre. Amén. Porque Él es pan de vida. Refrigerio a nuestro corazón. De vida.
quiera ser libre de todo pecado. Cristo es la solución. Gracias, amado Dios, por este tiempo de alabarte, de poder entrar a tu santo lugar. Queremos en esta noche que esta palabra que vaya a ser dada hoy, Señor, se inscrita en la tabla de nuestro corazón. Podamos dar fruto, Señor, al 100 por 1. Y que cada día, bendito Señor, podamos subir un escalón más, un peldaño más, Señor, para poder alcanzar la estatura de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, renueve nuestras fuerzas, bendito Dios, y ponga, Señor, más aceite en nuestras lámparas, para que la luz que un día Jesús puso en nuestras vidas a través de tu Espíritu, Señor, brille cada día más y que no sea tapada por nada, bendito Dios. Seas tú guardando los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Los saludo, amados hermanos, con la bendita paz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos que estar gozosos, felices, porque es ocasión de fiesta. Amén. Les pido disculpas, les pido perdón por la garganta, pero no se preocupen que no es COVID. Es el humo que está en el ambiente y la verdad que a muchos nos afecta, ¿no? Pero confiando en el Señor, que todo lo que pase en esta noche, lo que ha estado pasando, porque ha sido hermoso y ha sido maravilloso, ¿no es cierto? Las presentaciones de los ministerios, de los anexos, la verdad que felicidades a todos los líderes. Felicidades primero al Pastor Freddy por llevar la obra tal como el Señor se lo ha puesto en el corazón. Y como le decía, es tiempo de fiesta. Hermanos amados, si para pararse en este lugar, en este púlpito, sabemos que los que nos paramos en este lugar a predicar, no somos merecedores de ese privilegio, ninguno. Y yo menos me considero merecedor de estar aquí. Entonces déjenme decirle que mucho más no me merezco traer mensajes acerca del que es autor de nuestra fe, autor de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de esta campaña es sobre nuestro Salvador Jesucristo. Todas las prédicas que ustedes van a escuchar, que han estado escuchando anoche con el hermano Paolo y las que van a seguir escuchando, es acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y créanme que para predicar, para hablar de nuestro Salvador amado, es un privilegio. Y no nos consideramos, yo creo que no nos consideramos merecedores de hacerlo. Porque no es por echarme flores, pero cuando yo evangelizo y hablo la palabra por las calles o por los mercados, por algún lugar, siempre se tiene que hablar primero de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Siempre se tiene que hablar primero de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Evangelio. Él es la salvación. Solamente en Él tenemos salvación. No hay otro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos eso. Éramos eso. Éramos eso. Porque ahora le pertenecemos. Entonces, a mí me ha tocado predicar en esta noche sobre la humanidad de nuestro Salvador. Y quiero que abran sus Biblias. Todavía tenemos tiempo. Quiero que vayan al Nuevo Testamento, amados hermanos. Vamos a ir a
la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2. Filipenses 2, vamos a leer del 5 al 8, vamos a leer, amén. Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8. Vamos a desglosar un poco ahí lo que habla el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también decirle que todo el capítulo 2 de Filipenses habla sobre la humildad. 4 es una exhortación a la humildad, que es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque desde el versículo 12 al versículo 18, el ejercicio de la humildad, y desde el versículo 19 hasta terminar el capítulo, hasta el verso 30, son los ejemplos de humildad, ¿no? Como con Timoteo y todo eso. Entonces, amados hermanos, sabiendo eso, así como sabemos nosotros que en la palabra hay capítulos del amor que sabemos que está en 1 Corintios capítulo 3, el capítulo de la fe lo conocemos todo en Hebreos 11, también aquí en Filipenses 2 podemos llamarlo el capítulo de la humildad. Entonces vamos a leer, ¿encontraron todos? Dice la bendita palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren, hermanos amados, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí fue la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a la muerte. Eso, miren cómo la palabra nos lo deja claro a nosotros en el versículo 5 que leímos: haya pues en vosotros este sentir. O sea, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Eso es para nosotros. ¿Será que nosotros podemos hacerlo? Lo hacemos un interrogante, lo hacemos como una pregunta. ¿Será que hacemos esto, hermanos amados? Y estamos hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Tengamos presente eso. Estamos hablando de Él. Miren, si se le da importancia a la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús no es menos importante. En su nacimiento fue un nacimiento milagroso. ¿Por qué? Porque nació de una virgen, tengámoslo presente eso, nació de una virgen, fue un nacimiento milagroso, pero Jesucristo era humano, igual que usted, igual que mí. La única diferencia que tenemos con Él, o Él tiene con nosotros, es que Él no podía pecar, y Él no pecó. Tengamos presente todas esas cosas, ¿está bien? Dice, por eso Él se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano, y una vida humana. Si vamos a Gálatas, a la carta a los Gálatas, vamos a leer en el capítulo 4 de Gálatas, Gálatas 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso quiere decir humanidad. Nacido de mujer y nacido bajo la ley.
miren que es una cosa maravillosa cuando agarramos y entramos en lo que significa esto. Cristo tenía que venir hecho carne, la segunda persona de la Trinidad tenía que humanarse, tenía que encarnarse. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos los escogidos. En su encarnación, él, el Dios trino, el Dios único, el Dios Padre, se hizo hombre. Pero si nosotros tenemos que usar correctamente las palabras, si nosotros tenemos que usar correctamente los términos, ¿cómo tendríamos que decir acerca de Dios hecho hombre? Tendríamos que decir, ¿saben qué? El Verbo hecho carne. El Verbo se hizo carne, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Queda por supuesto más amplio el decir Dios se humanó. Dios se humanó, pero si lo llevamos a lo exacto, tendríamos que decir el Verbo se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se hizo humano, igual que usted, igual que mí. ¿Saben qué, hermanos amados? Cuando miramos estas cosas, cuando hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, humillándose a sí mismo, tomando la forma de un ser humano, entonces, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón? Lo que viene a nuestro corazón y lo primero que nos golpea es que Él tanto nos amó, como dice su palabra. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso. Es solamente el amor de un Salvador. Miren, cuando dice ahí en nuestro texto, no lo pierdan, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Anoche lo explicaba nuestro hermano Paolo aquí, que eso, Jesucristo tenía que ser eso, siervo. Jesucristo se convirtió prácticamente en esclavo. Nunca nos olvidemos que eso es por nosotros, por cada uno de nosotros, por su iglesia. Tanto nos amó nuestro Salvador, el que va a ser nuestro esposo en el cielo, el que ahora es nuestro novio. Nosotros somos la novia de Cristo, toda la iglesia, universalmente, en general, la novia de Cristo. Por eso dice la palabra en Efesios, marido, amá a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la entrega, la humillación de Cristo haciéndose humano en todo su ministerio. Y déjenme decirle que en todo tiempo, el sufrimiento de Jesús, al menos para mí, en mi concepto, estuvo presente en él, en toda su vida. Porque nosotros estamos acostumbrados, y quizás cuando no conocíamos mucho la palabra, cuando estábamos empezando, creíamos que el sufrimiento de Jesús se hacía patente ya cuando estaba llegando a su final, cuando Él estaba ya llegando a la cruz, al final de su ministerio terrenal. No, hermanos amados, el sufrimiento de nuestro Salvador siempre estuvo mientras Él estuvo en esta tierra. No nos olvidemos que Él no podía pecar, pero podía ser tentado. Es algo que quizás no se pueda entender, pero eso pasaba en Él. Y eso que estamos hablando de solamente tentaciones, pero había sufrimientos en Él. Él sufría. Y Él, al hacerse siervo, tenía que perder sus derechos humanos, ¿me entienden? Él tenía que perder sus derechos humanos habiéndose encarnado
Él tenía que perder todo eso, porque él tenía que ser prácticamente reducido a lo peor. Y eso se nota, eso lo notamos todos en la cruz del Calvario. Eso lo notamos todos en la cruz del Calvario. Él fue, la vida de nuestro Salvador fue avanzando, fue caminando, fue rompiendo etapas hasta que llegó al colmo del sufrimiento, al colmo de la obediencia. La obediencia de Jesús fue desde todo punto lo máximo al Padre. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente tanto en acción como en sufrimiento. Yo deseo, ¿saben qué? Hermanos amados, no es tan fácil predicar de esto. Podemos predicar de una forma teológica, podemos agarrar versículos y acomodarlo, o podemos hacer una predicación expositiva. Pero si vamos a predicar, si estamos predicando de nuestro Salvador, yo podría decir, preguntarles cuántas visitas tenemos. A ver, ¿cuántas visitas tenemos en esta noche? Levanten las manos los que vienen por primera vez. Miren, hay visitas. Hay muchas visitas. Gloria a Dios por ustedes. Sean bienvenidos. Cuando nosotros predicamos del Salvador, como yo decía al principio, ¿saben qué? Es predicación del Evangelio puro cuando se predica de Cristo. Y si yo tengo que predicar de Cristo, yo tengo que dar a entender de que solamente con la humanidad de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Si Él no se hubiera humanado, si Él no se hubiera encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, si no se hubiera encarnado, entonces no hubiera salvación para nadie. Pero yo les digo esto, pero yo quiero que ustedes entiendan lo que Él sentía, ese sufrimiento que Él sentía al estar en este mundo. Él sentía el sufrimiento, como hay muchos que cambian eso y lo pretenden llevar a otro punto, ¿no? Que dicen que Él no sufría porque si Él era Dios, entonces Él no podía sufrir. Así que todo lo que hizo en este mundo fue como fingir, fue como hacer una actuación. No, hermanos amados. Nuestro amado Salvador vino a sufrir por usted y por mí. Eso vino a ser Él. Ahora, tenemos nosotros que mirar esas situaciones. Tenemos que aprender que nuestro amado Salvador Jesucristo tenía sus oficios siendo humano. Sí o sí, Él tenía que tener sus oficios: rey, profeta y sacerdote. Él en su sufrimiento, Él tenía que llegar a ser nuestro sumo sacerdote, porque el oficio del sumo sacerdote era clamar por los pecadores para que Dios perdone. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, todos lo sabemos. Y eso tenía que hacer nuestro Salvador Jesucristo. Él sufrió en esos puntos. Jesucristo, ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Hay alguien que intercede por nosotros allá. Amén. Miren, hay algo que tenemos que aprender. La palabra del Señor nos lo dice claramente. Ahora, la pregunta es, ¿pudo Jesús haber pecado? No se olvide que estamos hablando de los sufrimientos. Y ahora entramos a los sufrimientos por las tentaciones. Les decía hace un momento que Jesús, para ser nuestro sumo sacerdote, tenía que pasar por las tentaciones. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos, ahí en sus Biblias, hermanos amados, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 2.
versículos 17 y versículos 18. Hebreos 2, 17 y 18. La palabra del Señor nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, gloria a Dios. El Señor está, cuando Él ejerce su ministerio terrenal, Él es tentado. Conocemos las tentaciones de Jesús, cuando el diablo lo tienta en el desierto, ¿no? Ustedes saben de eso. Entonces, Él fue tentado. Él tenía que, para llegar a ser el sumo sacerdote que tenemos hoy, que hoy contamos con Él, entonces, Él tenía que pasar por eso. Pero Él podía pecar. Aquí la pregunta es no... aquí la pregunta es, ¿pudo Jesús haber pecado? La respuesta contundente es no, porque Él no tenía la naturaleza que tenemos nosotros. Él fue concebido ¿por quién? Por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. No nos olvidemos, y vamos a leer, vamos a ir ahí a sus Biblias. El Evangelio de Lucas. Vamos, hermanos, al Evangelio de Lucas. Ahí acompáñenme. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor: respondiendo el ángel le dijo, cuando el ángel estaba avisando, dándole el aviso a María, que ella iba a dar a luz a Jesucristo, está diciéndole, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Jesús cuando nace para pecar como nosotros. Nosotros nacimos como leímos al principio en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nosotros, todo ser humano, nacimos bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, todo ser humano que viene a este mundo viene con ese gen, con esa semilla, con esa simiente pecaminosa, ¿no es cierto? Entonces tenía que, ¿quién venir a solucionar eso? El Mesías prometido. El segundo y último Adán, porque el primer Adán permitió la entrada del pecado en el mundo, o sea, permitió la entrada de esa semilla al mundo. Entonces, ¿quién tenía que venir a solucionar eso? Alguien también humano. Porque eso fue permitido por un ser humano y tenía que venir otro ser humano a solucionar eso. Y para eso Dios se encarnó. Para eso fue que Dios se humanó. Porque miren lo que dice en Gálatas 3:13. Y vamos a ir. Yo lo que quiero que vean, hermanos, es la importancia de lo que pasó nuestro Salvador. El sufrimiento, las humillaciones y a raíz de eso,
O sea, ¿qué trajo eso para la vida de cada uno? Yo quiero que ustedes lo tengan presente en sus corazones. ¿Saben qué? Por eso les decía, cuando hablamos directamente de nuestro Señor Jesucristo, como es la campaña del aniversario, el tema es Jesucristo, entonces estamos hablando simple y llanamente del autor de la salvación y de la vida eterna. Amén. Estamos hablando de aquel que nos amó tanto y que dio su vida por nosotros. Y tenemos que aprender que solamente en Jesús hay salvación. Y que si Él no se hubiera humanado, eso no se iba a poder llevar a cabo. Era imposible. Tenía que Dios hacerse humano, alguien sin pecado, que no pudiera pecar, lograr eso. Porque sabemos que por nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana, si vamos a como lo estamos explicando ahora, nacido bajo la ley, porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. O sea, eso tenía que ser logrado por alguien que es justo. Por eso leímos en Lucas 1. El santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá. Si la palabra nos dice que nació santo, entonces quiere decir que nació sin pecado. Y él no podía pecar. En Gálatas 3:13 dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él, amado hermano, Jesús, se dejó llevar, como dice la palabra en Isaías 53, como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se dejó llevar y no abrió su boca. La maldición de la ley era para nosotros, y Él se acarreó la maldición de la ley. Éramos nosotros los que teníamos que pagar. Lo que Él hizo en la cruz lo teníamos que haber sufrido nosotros, lo que Él sufrió en la cruz. Lo teníamos que haber sufrido nosotros. Y Él fue reducido en esa cruz a lo peor. Y el punto es que muchos dicen, bueno, pues ¿cómo va a ser nuestro sumo sacerdote hoy alguien que podía resistir todo eso porque Él era Dios y podía hacerlo? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios no nos va a engañar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no es cierto? Dios es fiel, lo que somos infieles somos nosotros. Entonces, si la palabra nos está expresando que Jesús fue tentado y tentado en todo, aunque sin pecado, porque, repito, Él no... ni lo va a vivir jamás, pero Él lo comprendía. Él era santo. Y esta parte es clave. Jesús fue más humano en la perfección. En su perfección, Él fue más humano. Porque el mundo está acostumbrado, nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, cuando he cometido alguna falta,
falta, incluso siendo cristiano, habiendo recibido al Señor, a veces he dicho, pequé porque soy débil, o pequé porque soy un ser humano. ¿Qué justificación? Y mientras más se peca, más humanos somos. Eso no era con Jesús. La humanidad de Jesús fue añadida a su deidad, porque en lo que leímos ahí en Filipenses 2, el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó, la palabra griega kenosis, que quiere decir vaciarse, pero ese vaciarse en lo que hizo la segunda persona en la Trinidad, ese vaciarse era no tomar en cuenta una naturaleza que era la divina. No dice que la puso a un lado o que la guardó y él agarró la naturaleza humana, o sea, su humanidad, y comenzó a trabajar en su ministerio. No, solamente que él no utilizó su naturaleza divina, no utilizó su deidad durante su ministerio. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora fue añadir a su deidad humanidad. Y con eso, el mismo Dios se completó. No es que él era incompleto, no, pero él se completó en todo lo que iba a hacer. Miren que ahora el Jesús que está hoy, es el Jesús humano. Cuando lo veamos allá, lo vamos a ver con las cicatrices que él recibió por usted, que recibió por mí. Lo vamos a ver con esas cicatrices, porque está en el cuerpo humano, está con la humanidad hoy. Eso fue añadido a su deidad y él sigue con eso. Cuerpo glorificado, pero va a tener eso. Eso lo vamos a ver. Ahora, lo que me interesa es que cuán maravilloso es hablar de eso, hermano. ¿Saben qué? Cuando yo a veces me pongo a pensar, y anoche el hermano Pablo explicaba muy bien esos sufrimientos de Jesús en la cruz, porque la humanidad de Jesús, nosotros podemos predicar de la humanidad de Jesús, pero no podemos dejar de hablar de la cruz. ¿Amén? No podemos dejar de hablar de la cruz. La cruz es todo. La cruz de Cristo es algo que la verdad que todo se va a ese momento. En la cruz se logró la mayor victoria que el mundo ha tenido. De la cruz viene la mejor noticia que la humanidad de todos los tiempos ha recibido. En la cruz se logró esa victoria. En la cruz hubo el mayor sufrimiento, pero también hubo la más grande victoria. En la cruz, en ese momento de la cruz, se ve lo más grande, lo más horrendo del pecado del hombre. Pero también se ve el más grande amor expresado por alguien que se hizo humano. El más grande amor. Eso se logró en la cruz. Alguien dijo, Jesús en la cruz transformó la muerte en vida. Le da sentido al sufrimiento. No fueron los clavos los que lo sostuvieron en la cruz. Fue su amor por nosotros. Y eso es una gran verdad. En la cruz, lo que sostenía a nuestro Salvador éramos nosotros, era usted, era yo, era lo que van a estar, eran lo que ya Él predestinó y escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso era lo que lo sostenía en la cruz. En esa cruz del Calvario, amados hermanos, ahí tenemos nosotros que pensar. La palabra nos dice en Colosenses que a nosotros
nosotros no solo nos es concedido, o sea, no es que, o sea, Dios nos ha concedido, nos ha dado no solamente el creer en Él, sino también el padecer por Él. Entonces, cuando nosotros escuchamos de esto, no tenemos que tener presente que no podemos andar en nuestra vida cristiana deseando comodidades, anhelando comodidades, deseando bienes materiales. Que cuando digo esto me refiero a que no sea el centro del deseo en su corazón, porque Dios nos puede bendecir como Él quiere, ¿no es cierto? Pero que nosotros tengamos presente de que alguien sufrió de una forma indecible en ese lugar, en ese momento. Dios tenía que poner a su hijo como la peor abominación en el monte Gólgota. Jesús tenía que ser una aberración. Jesús tenía que ser una maldición en ese momento. Porque si no fuera así, su sacrificio no hubiera valido. No hubiera valido su sacrificio. Dios tenía que verlo a su hijo. Ahí saben, ¿sabe por quién Jesús estuvo ahí? Por nosotros. No solamente físicamente Jesús fue hecho un guiñapo, un monstruo, porque eso era lo que Él parecía en esa cruz del Calvario. Deshecho, totalmente deshecho, hasta la última gota de su sangre se había perdido. Pero el sufrimiento de Jesús en toda su vida, como le dije antes, y en este momento era lo más grande, era lo más grande. Nadie, ningún ser humano que ha vivido y va a vivir hasta que Dios quiera, va a sufrir lo que Jesús sufrió. No puede sufrirlo. Todos los dolores físicos de Jesús fueron amplificados en su vida. Fueron amplificados porque tenía que ser así. Los que no conocen eso, los que conocen la historia de Jesús, pero no conocen bien la palabra, no han madurado en la palabra y han conocido en sí la historia de la cruz, la historia de la cruz solamente, esos momentos. No se dan cuenta que no fue solamente lo que veían en ese momento. No era lo que ellos estaban apreciando en ese momento. No era solo eso. Era más. Nuestro Salvador, ahí en la cruz, antes de morir, Él fue hecho maldición por Dios, porque era la única forma de que todo lo que se hizo en la cruz fuera válido delante de Dios. Si no, no iba a valer, no iba a valer su sacrificio. Por eso Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todos los pecados de ustedes y los míos, los de toda la humanidad, los cargó Él en ese momento. Y Dios no podía, nuestro Dios santo y puro, no podía tener comunión con el pecado. Jesús
cuando transpira las gotas de sangre mezclada con sudor, que nos cuenta en Lucas, ese sufrimiento extremo, por lo que sucede eso, era por que el padre él sabía que el padre lo iba a abandonar. Él ya lo sabía. Jesús lo sabía. Toda la vida de Jesús había tenido sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Toda la vida de Jesús, no solamente en la cruz. Sufrimiento del alma, sufrimiento de lo que se lo llama ahora sufrimientos psicológicos, mentales. Todo eso Él lo padeció desde antes. Ahora imagínense en la cruz del Calvario. Él tenía que sufrir eso. ¿Por qué? Porque el pecado causa eso. El pecado causa males, causa dolores, causa enfermedades, causa, y esos males son físicos como espirituales. Y Jesús, toda su vida, aquel que fue santo, vivió en un mundo maldito por el pecado. Vivió con pecadores, convivió con pecadores, tuvo comunión con pecadores. Entonces nos imaginamos su vida. Para que llegue a ese momento, tan grave para él, que era tan doloroso para él, pero que él sabía que era la victoria. Él sabía que era la victoria. La victoria de él, pero ¿para quién? Para nosotros. La victoria para nosotros. Él lo hizo por nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando aprendemos todas esas cosas, Jesús claramente lo dice en Hebreos capítulo 12, ¿no? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante. ¿Cuál era su gozo? Era que por ese sacrificio no nos iban a salvar. No solamente que él miraba la gloria que iba a tener en el cielo, que tuvo, por supuesto, sino por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y miren con lo que dice en el versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un final más feliz. Porque todo lo que se ha hablado en esta noche y lo que ustedes escucharon anoche es un mensaje precioso. A veces, como me decía una hermanita anoche, me dio palo Paolo, porque yo ahora he salido del culto aprendiendo lo que mi Salvador sufrió por mí. De eso se trata, porque eso es evangelio puro, hermanos amados, de saber que alguien dio su vida por usted y por mí, y de que somos salvos por eso. Amén. Y lo que Jesús logró allá cuando subió y se sentó a la derecha del Padre, desde ese momento intercede por nosotros, y desde ese tiempo también está preparando morada para usted y para mí allá, para que vamos nosotros a morar también con él. Esa victoria que él logró, lo que él recibió, primero cuerpo glorificado, también nosotros lo vamos a tener. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Amén. Padre bendito, Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta noche. Gracias, Señor, porque, Padre, sabemos que solamente en ti hay salvación, Señor. Pero que esa salvación, Padre, no hubiera podido ser posible, Señor, a través de semejante sacrificio, Señor. Y en todo momento fue sacrificio, Señor, tu vida, Padre. Sabemos que tu sufrimiento
ya venían, Señor, desde la transformación, Señor, desde la encarnación, Señor. Padre bendito, gracias por eso. Padre, la verdad que sabemos nosotros, a medida que vamos conociendo más cosas de ti, Señor, que somos inmerecedores, Señor. No merecemos, Padre, ni siquiera que tú nos hubieras mirado, Señor. No merecemos eso y mucho más merecer la salvación, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre amado, Señor, somos agradecidos, Señor. Con nuestro corazón te agradecemos, Padre. Y sabemos que no, si no hemos parado en este lugar para hablar tu palabra, Señor, no merecíamos hablar eso, Señor. Padre, pero sabemos que tú nos usas, Padre, como instrumento para eso. Y lo único que tenemos que hacer es agradecerte, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por el Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor. En esta noche bendícenos a todos, Señor. Sabemos que estás bendiciendo este aniversario de EGM, Señor. Padre amado, que las personas que han venido a visitarnos, Señor, si no te conocen, Padre, trabaja en sus corazones, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea manifestándote a la vida si es que ellos no te han recibido, Señor. Porque ellos aquí han escuchado que la única salvación es en ti, Señor. El único camino, Señor, para llegar a ti, Padre amado, es Jesucristo. No hay más, Señor. La única vida, Señor. La única verdad, Señor, es Jesús. Padre amado, nada de eso, Señor. No podríamos llegar a ti, Dios bendito, si no fuera por la humanidad de nuestro Salvador, Señor. Padre amado, gracias. Bendice a cada hermano que ha estado esta noche. Bendice a cada hermano que ha escuchado a través de las redes, Señor. Bendícelos. Que ningún hermano que ha venido esta noche salga igual que como entró, Padre. Que salga de forma diferente, Padre bendito. Te pedimos, Señor, todo eso. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Y que cada día, Señor, crezcamos más en ti, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos.